Fragmento 8. De Greg, cuando logramos abrirnos paso hasta el afamado establecimiento que era aquel donde moraba el que tajaba e ingería cantidades fabulosas de jamón, pidió para nosotros changurro. De Greg se mostró desilusionado porque el hombre no se hallaba en su puesto. Luego, al parecer, llegó y miré distraída hacia donde se me indicaba. Pero lo del chacolí, sobre todo de uvas verdes y de entre 10 y 12 grados de alcohólica graduación, se convirtió en la debilidad paroxística de mi viaje. Y fue ese. Y luego otro más. Y ahí aflojé el monedero yo, más changurro, pero no vino mal para amortiguar los contundentes golpes del alcohol. Y sucede que el THC con la tarde-noche hace acto de aparición. Entramos en el local, este de copas, y nos sentamos en una mesa y las manos de Decret están liando un porro por debajo mientras hablamos de los problemas de relación que últimamente le aquejan en el ánimo, algo que compartimos. Experimento, si he de serme fiel, cierta atracción por él y cometo el primer desliz, uno que resultará irreparable, le robo uno de sus cigarrillos. Ellos mi estela, yo un poético refresco, y vamos andando por la calle y vamos compartiendo esos humos y a las tres caladas ya se me ha mudado de signo los canales y las risas son por todo. Hacía años que no me divertía tanto yendo con alguien, ya solo las risas me parecen un regalo. Y las risas eran fantásticas. No sé qué María se gastaba de Greg, pero estaba casi segura de que era la misma que solo me dieron a fumar la primera vez. En el último bar al que los acompañé fue donde estaba esperándome Sempelar. Y ahí fue donde les expliqué que no nos veríamos más, que yo no partiría a la mañana con ellos, que el encuentro había comenzado de manera fortuita en la ciudad de Donostiarra y que finalizaba ahí mismo, que yo caminaba sola, que ellos habían venido a estar juntos. Ven, vamos. Y dócil salí con ellos por la puerta. Solo que pasos más adelante algo volvió a decirme de Greg que no me gustó. Así que me solté de su brazo y me fui. No puede ser así, me dijo. Claro, le respondí. Lo resumo de este modo porque todo lo sucedido en esas horas sería demasiado largo de explicar. Esa fue sencillamente una de las tardes noches más intensas de mi vida. Con la cámara del teléfono en la mano, el vagabundeo había comenzado para mí. Voy por la parte vieja, pero voy como levitando, de ligera que me experimento, y una luna mística, una pleamante lunar, ejerce un hechizo indescriptible sobre mis sentidos, y me veo arrastrada hacia el umbral de una iglesia de bellísima portada barroca. Una música sacra sale de ella, y vahos de inciensos que densan la atmósfera. Sucede ahí el otro instante, pero el primero luminoso de mi viaje. He gozado de una suerte de certidumbres que nunca son las esperadas. Aquellos panfletos que repartían los jóvenes alemanes a primeras horas de la tarde. Y son solo algunos minutos los que paseo como inspirada por no sé qué misteriosas voces, porque ya el comienzo ha alcanzado su ocaso. Era la Basílica de Santa María, la del coro, matriz de la urbe, Donostiarra. Y luego no sé qué sucede, pero sé que estuve también en una plaza, la de Trinidad, y la plaza me condujo pronto a otra iglesia, la de Zuloaga, y esa a otra iglesia, la de San Vicente, más sobria, donde la luna se reflejaba caprichosa en una ventana, y después, algo después de eso, volví a encontrarme sonriente con ellos. He estado con las fotografías, les dije venturosa. Anda, vente a tomar la última. No, pero ¿qué dices? Ahora me voy en busca del peine de los vientos. Pero ¿cómo vas a ir allí si es de noche y no se ve nada? Aún resuena aquella risa mía enquistándose en la alameda del bulevar, mientras sin darles la espalda los alejaba. Me sabía emancipada. ¿Podía existir algo más subyugante que esa luna alumbrándome? Lo hubo. Seguí andando por el paseo de la playa, sin prisas, pero con un rumbo imperturbable que había fijado desde un azimut asturiano un mes antes en un sofá, y todo el tiempo me marcaba un sentimiento de protección que resultaba hasta sobrecogedor. Hay que presenciar el sagrado corazón iluminado en el Urgul, hay que experimentar esa necesidad o ese deseo de que a uno no le suceda nada malo, nada que amargue o ensombrezca la aventura que como patria de la esperanza remeda. Estuve en la arena, no era un ruedo, la arena, las terrazas de la concha desiertas, la bahía en calma, la isla, una silenciosa Santa Clara, Ondarreta, paseo de Chillida. Sí, estaba muy oscuro todo y el ambiente a media solitario, el Cristo tan lejano intimidaba un algo, pero mereció la pena. Lo que hablé con Abril Esabán por mediación de la grabadora participándole una sonata vertiente de peripecias jubilosas, y entre la cuerda de la euforia, ulular, rugir de las olas feroces que se estrellaban como contra la parte más oriental de la escultura y lo salpicaba todo el mar, incluso a mí, la melena ondeante, pero me fui, quería estar en mi cama antes de las 12 campanadas.
En la habitación un hombre dormía. La puerta de la terraza la habían dejado abierta. Me temí lo peor. La ropa estaba seca, pero no eché en falta cosa alguna en mi armario. Hice algo de ruido mientras se encontraba el frontal procurando el menor, pero nada que perturbase sus sueños. Él no pareció apercibirse, ni me molesté en ponerme la camiseta en el baño. Una media hora más tarde arribó un vendaval de ellos. Yo disfrutaba de mis imágenes. Fueron algo descuidados. Por fortuna, el hombre que dormía no era de los que tienen el sueño ligero. De Gret se acercó a mí en cama, muy dulce. ¿Todo está bien?, me preguntó. Sí, aquí con esto, disfrutando. ¿Y yo? ¿A vosotros os molesté en algo? No, no, en absoluto, dijo mientras dejaba caer su mano con cuidado sobre la curva baja de mi espalda. Fue un gesto reconfortante y mi cuerpo no aborreció ese contacto. Enseguida nos dormimos todos, creo.